Justicia para Teo, la consigna unánime de la manifestación que recorrió el lunes Aulnay-sous-Bois cerca de París. La justicia francesa acababa de acusar oficialmente de violación a un policía y de violencia en reunión a otros tres agentes. Teo es el joven de 22 años que la semana pasada tuvo un altercado con la patrulla. Acabó en el hospital con un desgarro anal. ¿Qué están buscando? ¿Un detonante? ¿Acaso no hay ya demasiada pólvora en estos barrios? Paro, inseguridad, los alquileres que no paran de subir, ninguna perspectiva de futuro. Si le haces eso a un joven, puede acabar explotando. Lo que ha hecho la policía es inaceptable y es así todos los días. Siempre que vienen aquí, los agentes abusan en los controles. Siempre lo mismo. La patrulla realizaba controles antidroga y el joven, según los agentes, se resistió y fue golpeado con una porra, parte de la cual acabó dentro de su ano, según los agentes, de manera accidental.